Y hey, muy buenas a todos, compañeros. Bienvenidos al canal de Roma de Rosa. Bienvenidos al canal de Pokémon Espada y Escudo. Bienvenidos a más que nunca a vuestro canal. En el día que vamos a reaccionar, investigar, analizar el nuevo tráiler de Pokémon Espada, Pokémon Escudo. No tengo otra manera que enseñaroslo que desde YouTube, ¿vale? Desde la página de Chispros, ¿vale? El cual, pues bueno, pondré el link en la descripción. Y vamos a ver el tráiler y analizarlo y fliparlo en colores o no, porque no sé lo que va el tráiler, pero de momento hemos visto ahí una miniatura de un Slowbro Galar. Pero lo veremos, compañeros, lo veremos. Vamos a darle, le damos, preparados, le damos, compañeros. Ahí tenemos a Slowbro Galar, espérate que me soy medio tonto, le he dado el chisme. Vale. Se deja una Pokéball. Oh, Luxio. Vale, ese es el nuevo raro. Vale, esa es la nueva región, la de la isla de Armadura, me parece que se llama. ¡Tauros! ¿Cómo? Mira, Tangela, Executor, Poliwag, Wailord, Kangaskhan. ¿Sí? Ojo, ojo, pero si no te da tiempo, loco. El Slowbro no es tan único como decían. Vale, esto me imagino que sean los líderes de gimnasio. Slowbro Galar en edición Gigamax. ¡Guau! ¡Wow! Mira los nuevos Venusaur Blastoise y Blastoise Gigantamax. ¡Qué guapos, tío! ¡Qué guapos! Vale, y ese es el otro, el único raro. No sé cómo es exactamente. Tauros, tío. No puede ser, colega. Staryu. A ver, me conozco mucho primera generación, algunos de segunda y algunos del medio, ¿vale? Pero tampoco os penséis que me los conozco todos, porque yo hubo generaciones que no los jugué. Estos son el raro este. No es legendario, pero antes de legendario. Vale, y esta es el segundo DLC. Mira, con el nuevo legendario, este sí que es legendario. Lapras, por ahí estamos viendo. Corviknight, ahí no hemos visto ninguno nuevo. O por lo menos no me ha parecido ver ninguno nuevo. Luego lo veremos un poco más detenidamente y iremos haciendo pausas y tal. Y entramos. Los Regis. Registeel, Regice y Regirock. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Me quieres decir que en el segundo DLC tenemos una nueva área de...? No me fastidies, qué guapo, tío. ¡Mewtwo! ¡Mewtwo! ¡Logia! Solgaleo. Los nuevos Regis. Mira, pues es el eléctrico y el siniestro. Y Belta lo he visto por ahí, me ha parecido. Los tres pájaros legendarios, Articuno, Moltres y Zapdos. El legendario nuevo. No han enseñado el del exclusivo, que me parece que será solo con película. Vale, ahí tenemos las gigamaxizaciones. Vale, estoy hasta nervioso, tú. Gigamaxizaciones de los iniciales. Ah, vale, mira, tenemos un tablero de Pokémon, por ahí hemos visto un Kidra, hemos visto la evolución de Magnemite. Vale, Weezing Galar. Chaval, a ver, espérate, que vamos para atrás. Ahora con pausas. Compañeros, con pausas. Bueno, el Slowbro Galar no creo que tenga mayor interés. Vale, pero a ver, preparad las pausas, porque es que aquí te quedas todo muerto. A ver, aquí vemos algo. No, esto es una chisma normal. Mira, vemos por un esquiu flotando, bueno, dos esquius. Vale, este no me acuerdo cómo se llama, pero está muy guapo. Y la faena es que es del 2. Vale, a ver. Luxio. Vale, este tenemos el que hemos dicho anteriormente. Sus dos versiones. Vale. Buah, a ver, las zonas donde salen Pokémon me he quedado muerto. Pero muerto matado. Vale, a ver, venga, va. Vale. Compañeros, mis dos Pokémon favoritos son Tauros y Scyther. Y mira dónde está. Bueno, y Charmander. Bueno, Charizard. Pero mira mi Tauros. Ese es mi Tauros. Compañero, ese que estáis viendo ahí va a ser mi Tauros. Y mi Scyther. Y por cierto, este no sé si es el primero, es el de escudo.
el de escudo, el de Isla Armadura, pero es que tienen zona salvaje, tío. Cada DLC tiene su propia zona salvaje. Me quedo muerto matado con mi Tauros y mi futuro Scyther. O sea, no sé ni si ponerle nombre ya. Vale, ahí ponemos, vemos un low red. El de la derecha, no sé cuál es. Y el otro del medio, tampoco tengo idea. El de la derecha parece... Ah, ¿cómo se llamaba este? La preevolución de Amparos, la oveja esa. Mira, y a la derecha, a la izquierda tenemos del todo la preevolución de Lowred. Vale, a ver, aquí tenemos... Vale, el de arriba no me acuerdo cómo se llama, es de última generación. Y el de la izquierda, este otro, este... No me acuerdo tampoco qué es. O sea, me vais a matar. Dice Romeo, hay que saber sus nombres de los Pokémon. Si estoy reaccionando, no puedo tenerlo preparado, compañeros. Es una reacción. Vale. Oranguru y Tangela, la evolución. Pero es que estamos viendo que esto es una nueva isla de... Es una zona de incursiones y toda la pesca, ¿vale? De raid. Ultra guapo. Vale, Executor, no hay más misterio. Y aquí me he perdido algo. Hola, hola, me pasé. Un poquito menos. Hola, venga, en medio no me dejas. Bueno, pues a partir de aquí. Vale. ¿Esto será un Tauros Galar? ¿Esto podríamos estar hablando del Tauros Galar? Cosa que no me gusta más el Tauros normal. Vale. Y este sí estaba. Bueno, este no estaba. Bueno, no sé si este estaba o no estaba. Compañeros, pero no está mal el diseño. Vale, este sí que estaba. Este es mi... Buah, es que no me acuerdo los nombres, tío. Madre mía, aparte que me he quedado... ¿Qué es esto tuyo? ¿Este gato tan guapo? Bueno, tan guapo, es un poco raro. Mira, ahí tenemos... Esto me imagino que será una nueva forma de hacer acampada, ¿sabes? Y esto me imagino que serán los entrenadores, los líderes de gimnasio. Buah, las evoluciones están muy brutales. Me gustan más las evoluciones de los... O sea, los gigantamax de los iniciales casi que de los... Que de los de esta generación. O sea, los iniciales de primera que los iniciales de esta generación. Buah, mi Tauros que le van a dar una paliza. Dando ahí Kung Fu Panda. Bueno, pues hemos visto a Staryu, hemos visto a un Pelipper por ahí, Poliwag. Este está en... Este ya estaba. Vale, ya lo vemos evolucionar. Que tiene dos evoluciones. Lo cual, me parece que depende de las estadísticas como las tenga, evoluciona en uno o en otro. Tampoco le veo gran diferencia en aspectos, ya que... Pues, intentaré tener los dos, pero... Pues, por tenerlos. Este, sinceramente, yo no sé qué opinas. Oh, espérate, espérate. ¿Me he pasado? No, no me he pasado. A ver. Pues sí, sí me he pasado. Vale, a ver. Bueno, un área de descanso parece que hay en medio de la zona salvaje de aquí. ¿Qué tenemos por ahí? ¿Un Frostmourne? Tenemos por ahí. ¿Qué es ese de enfrente? No se ve. Ah, sí, son Frostmourne todos, ¿no? Sí. Vale, aquí tenemos un Lapras. No sé si eso de ahí es un Pokémon o es una piedra. Vale, ahí estaba el Cobranai. Tampoco tenía gran interés. Y esto es lo mismo. Me imagino que sean los líderes de gimnasio. Y es que después esto... Esto no sé si me dará tiempo a hacer pausa en todo. Registo, Regirock, Registeel, Regice. ¡Oh, mira! Es Altaria. ¿Y ese de ahí quién es? Es un... Ah, es un Superallagh, ¿no? Vale, ese me parece que es la evolución de Brozon, pero no estoy seguro. Vale, aquí solo se ven que hay incursiones. Distintas biomas. Otra vez la de Frostmourne. Y luego aquí te quedas muerto de la muerte. Mewtwo. Mewtwo, ¿vale? Lugia y Ho-Oh. Groudon Ostras, macho. Esto es como me recuerda cuando era pequeño. ¿Cuál es este Pokémon? Yo diría que es Dialga y Palkia.
Pero corregirme en comentarios si es Dialga y Palkia. Uy, de este solo me sé que el de la derecha es... Ah, bueno, este es Zekrom y... Buah, me saldrá el otro. No, Zekrom no. Kyurem y Reshiram. Kyurem y Reshiram, ¿puede ser? Vale, yo el de abajo por color me quiero imaginar que sea el Beltal. Y el de arriba no me acuerdo cuál era el otro que te salía en esa edición. Va, eso Galeo Lunala, este está muy claro. Vale, y aquí tenemos al... Me imagino que sería Registorm o Regilight o Regi no sé qué, su prima en bicicleta. Y este será Regidark, ¿no? Pues es que no te da tiempo. Vale, ahí tenemos a la izquierda. Es Zapdos de Galar. No se ve muy bien el resto. Mira, Zapdos de Galar, Moltres, Articuno de Galar. Ese es Articuno de Galar. Mira, aquí se ve mejor Zapdos, Moltres y Articuno Galar. Esto me imagino que será una cinemática de tal. Y este no me acuerdo ni cómo se llama. Vale, y esto ya os digo, me imagino que serán los entrenadores de cada zona. Estas son las evoluciones Gigantamax de los iniciales de esta generación. Le dan mucho bombo a este. Hombre, está guay. Buah, mira, yo esto es una nueva liga Pokémon doble, me imagino. Pues tiene toda la pinta. Lo cual está guay, porque si te ponen otra liga Pokémon... Uf, compañeros. Se me salta el corazón. Mira, los Slowbro, tanto que te lo daban ahí, el Slowbro. Oh, God, nos han dado un Slowbro, Galar. Oh. Me limpio un poco lo que es el, ya sabes tú, con el Slowbro Galar. Compañeros, bueno, aquí nos dicen todo lo que nos dan por... Por la reserva, esa ropa, la gorra, que la gorra por cierto también no me la dieron, estos dos trajes. ¿Nos dan algo más? No nos dan nada más, parece suficiente. Me acabo de quedar, o sea, estamos hablando prácticamente de que a falta de Mew, Celebi, verás tú cómo me falta alguno, qué tal, a falta de muy pocos... Un montón de legendarios, pero bueno, de todas maneras, Mew, Celebi, Jirachi y estos, muchos de estos son exclusivos, ¿vale? Son de eventos exclusivos y algunos los han ido sacando, otros no, ¿vale? Pero a falta de esos, todos los malditos legendarios dentro del mismo juego. Versiones de... Sobre todo he visto bastantes de primera generación de Pokémon. Lo cual quiere decir, si ponen más DLCs, pondrán el resto de generaciones y tendremos un verdadero Pokémon único, lleno con todos los Pokémon, como básicamente muchos de nosotros creíamos que iba a ser este Pokémon Espada, Pokémon Escudo. ¿Podríamos estar hablando de un Pokémon con todas las generaciones? O sea, brutal. Falta aparte de que metan también la opción de que con el Pokémon Home podemos transferir Pokémon desde Pokémon Go, lo cual, si tienen estas versiones, ¿vale?, tanto los Pokémon de primera como muchos de los legendarios, como muchos otros que hemos visto de otras generaciones, tendremos esa opción antes de este DLC, que sale, si mal no me equivoco, el día 17. Verdaderamente, estoy impactado, porque no me esperaba que me gustase absolutamente tanto. Me ha dejado en plan, lo tengo que jugar ya, compañeros. Vosotros no sé qué os habéis, si es lo que esperabais, si no. Yo desde luego es mucho, mucho más de lo que yo me estaba esperando. Y espero vuestra reacción en comentarios, porque la mía es, ahora mismo se me sale el corazón del pecho. Espero que os haya gustado, si es así no dudéis en dar dedito arriba y me sacaréis una sonrisa. Suscribiros si no estáis suscritos, compartir este vídeo. Si tenéis un amigo que digáis, tío, tienes que ver este vídeo de sí o sí. Y nos vemos en la siguiente. ¡Akur, Perú!